Este episodio es presentado por Creamos Oportunidades Inmobiliarias. Miami es tu inversión. Seguros Qualitas, apóyate en mí. Don Pan Chile, la mejor panadería venezolana en Santiago de Chile, próximamente en Orlando. 77 Sport Bar, la cerveza más fría en Coral Gables. Juan Auto Parts, el repuesto que buscas. Vodka Stanislav, vive tu instante Stanislav. Viajando a los Roques.com, más de 20 años viajando a los Roques, Canaima y Margarita. Margarita Cargo, hacemos tus compras y enviamos a toda Venezuela, algo más que un courier. Toma uno. ¿Cuántas veces oíste tú esos plano uno, toma uno? En la industria del entretenimiento hay actores, escritores, productores y directores, pero hay una mujer maravilla que reúne todos estos superpoderes. Ella se llama María Alejandra Martín. De hecho, cuando el término viral ni existía, ella se hizo viralísima, protagonizando la telenovela Por Estas Calles. Ah, y si no han escuchado de una venezolana triunfar en la India, pues eso lo logró María Alejandra cuando la premiaron en el Festival de Cine de Calcuta por escribir y dirigir el cortometraje ¿Qué hago yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Es lo que me pregunto cuando decidimos invitar a esta joya del arte nacional para decirle, María Alejandra, cuéntame la vaina, pues. ¿Cuál fue la toma así más estrambótica? Bueno, cuando se ponía picha algún director y quería hacer, no sé, quería conseguir, yo no sé lo que no iba a conseguir. Pero es que hay directores que son piches, a juro. O sea, a juro. A mí me pasaba en los comerciales que el tipo decía... Ok, vas a llegar con el pollo en la mano. Manténlo aquí en alto y dices, el mejor pollo. Ok, yo iba a decir, el mejor pollo. Y el tipo dice, ok, la tengo. Regálame otra. Entonces no la tienes. No, pero la peor es cuando te toca comer. O sea, qué sé yo, te tocaba, a mí me tocó de chiquita una cuña de hamburguesa. Entonces, cuando vas por la hamburguesa número 35, ¿qué haces? Ah, no, pero que la cuñé, yo no, cuando yo hacía cuñas de jamón, yo no escupía el jamón, yo para adentro. Yo me iba sin desayuno. No, claro. Eso era lógico porque, conchale, sabías que te tocaba fuerte. Claro, y le queda uno natural con hambre. Ay, me recordaste una cosa de las fiestas en las novelas. Que yo digo que nosotros somos inmunes al foami, al baigón, a todo eso, porque le echaban, al final, nos comíamos todo lo que ponían de utilería, todo. O sea, era un horror. Bueno, de hecho, no nos daba pena. En la Rochela, las tortas eran de foami. Y eran de esas tortas bellísimas que la gente veía por televisión hasta de dos pisos. Eso era un círculo de anime, todo lleno de foami. Foami, la espuma de afeitar, pues, para decirlo criollo. Así, y lo adornaban y todo, y qué sé yo. Los tipos eran unos expertos y le ponían unas guindas de papel, una cosa, y se veía una torta del crack. Después, cuando le ibas a probar, bueno, ya sabía que no era natural. No, pero a veces compraban tequeños y hacían, ¿sabes? Ponían, qué sé yo, en las fiestas, había una boda en una novela, no, lo que sea. Entonces, ponían aquella cosa de lo más bonita y le entrábamos inmediatamente sin ninguna compasión, sin ninguna pena. Entonces venían y le echaban baigón. Ya, ah, ¿verdad? Pero es que pasaba eso, o sea, ok, terminó. Quedó, y cuando decían quedó, los camarógrafos tiraban los teléfonos y iban todos. Y después, epa, que vamos a repetir. Para comprar más pequeño. Bueno, pero habían directores que... ¿Qué director recuerdas que fue bueno, para no hablar mal de los... Oye, vale, el Reinaldo Lancaster. Vamos a darle a qué. Vamos a darle. Y dice... Ay, no, fuera libreto, que esto no es radio. Fuera libreto, que esto no es radio. Ay, tan bello. Bueno, no, ese era mi morocho. Yo lo adoraba. Ese fue mi primer director de televisión, Reinaldo Lancaster. Además, era un gran actor. Sí, él era muy... Era impresionante. Entonces, él llegaba, tenía una energía increíble. Entonces, llegaba, bajaba de la switchera, y en el piso agarraba, ¡no, así no! Y te agarraba y ¡ra! Y te batuqueaba y te decía cómo tenías que hacer la escena.
No es eso. Pero el tronco era, de tipo. Él era hijo de Edmundo Valdemar. Este, sí, ¿no? ¿Sí o no? Ay, Dios mío. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Para quedar bien. Pero si tú sabes que yo tengo la peor memoria del mundo, me agarras así fuera de base. No, sí, sí, sí. Es que voy a decir que sí, para tú sabes. La novela que tú debes haber tenido cuentos es Por estas calles. Sí, vale. Recuerdo que nos metíamos mucho con un querido amigo técnico. Nunca sé cómo... O sea, realmente no sé su nombre verdadero, pero bien, lo llamábamos Pepón. Pero la cosa era terrible, porque además lo queríamos mucho y le decíamos las cosas más horrendas. Yo no sé, esto no me de verdad que me avergüenzo, no me enorgullezco para nada, pero de repente le decíamos, por ejemplo, tuvo una hija lindísima, y le decíamos, tú no puedes pensar que esa es hija tuya, esa es hija del panadero, del de la panadería. Le decíamos las cosas más, decíamos, él tenía un hermano gemelo. Entonces decíamos que... había salido el hermano y con la placenta había hecho un muñequito. Y era él. Ay, es rudo. Horrible, horrible. Y nos quería. Gemelo. Éramos Gledy y yo. No, le hacíamos las cosas más horribles del mundo. Aparte que sabía muy bien su trabajo. Él era una nota. Pepón era como muñeco de moco, pero sin que se le rodaban los lunares. Él lo tenía ahí normal. Pobrecito. Porque muñeco de moco era con los lunares rodados. Se no era Barrientos. Barrientos. Aparte, el nombre. Sí. O sea, alguien que tiene Barros, ¿cómo se va a apellidar Barrientos? Ay, pobrecito. O sea, digamos que la naturaleza se confabuló contra él. Pero verdad que, o sea, yo digo, ¿por qué en nuestra naturaleza estaba ese tema del bullying? ¡Qué horrible! Porque desde que uno está chiquito tiene eso bueno, uno se cría incorporado. Sí, ¿tú sabes que no que está bien eso? Los que se criaron aquí, los hijos de extranjeros, o extranjeros chiquitos que vinieron y se criaron en Venezuela, se quejan mucho de eso. Sí, sí. De que aquí los bulleaban mucho y, bueno, yo no sé si en otro país no se daban cuenta de lo que hacían. Bueno, claro, a lo mejor no, pues, habían galleguitos, portuguesitos, italianos. Italianitos. Me lo comentaba Giordano. Sí. Me lo decía que él de niño tenía que caerse a puño a cada rato para defenderse. Lo bueno es que era como... ¿Y él no era la Candelaria? Ah. Él era de la Candelaria. Ah, no sé. Ahí lo raro era venezolano. O sea, que le echa la culpa a los otros italianitos, a los galleguitos. Ah. Yo estudié en La Salle y éramos dos venezolanos. Sí. Todo lo demás no era... Sé, si él era... Rodríguez Fernández Manuel José, Rodríguez Cacheiro Luciano, Pandaleo Colazán de Rafael, Andrea Bacelli, Edmond Vacri Crairuz, Pachi Arambarria Orreo Coechea, o sea, ahí Emilio Lovera y Gustavo Cabrera. Y ellos nos buleaban a nosotros. Ah, pobre venezolano. La venganza, está bien. Pero o sea, no te buleó nadie. A mí no me bulearon claro, mucho. Claro, claro. La niña bonita del salón. O sea, no, todo pero yo tampoco era muy bulera. Huevonote. Solo con el... Diente. O sea, a mí no me bulearon pele, mucho. Caimanes pero... me dicen a mí. Pero éramos terribles, éramos malísimos. Y eso lo llevaste a la televisión, esa costumbre de bulear. Pero es que no fui yo, casi que todos los técnicos buleaban a Pepón. No era yo sola. Entonces, claro, nos gustó la broma. ¿Y tú conociste a Banana? Claro. Banana era claro. Un man que decía, ¿y por qué tú bebes zombie? ¿Y por qué tú bebes zombie? A mí no me tiene beso. Un afrodescendiente ay, eso sí lo como extraño. Yo extraño demasiado a nuestros técnicos. Qué rico, vale. Sí, era todo. Tú sabes que tú te ganabas a los técnicos en Radio Caracas y ellos te cuidaban. Sí, era demasiado ellos, bonito. Ellos te cuidaban. Venía el camarada y decía, arréglate eso ahí. Bueno, así como escondido para que no lo fueran a bulear. Ay, a la bola. No, arréglate eso ahí. Te tengo aquí hoy. Me decía, bate quebrado, batecito. Y me decían, lavate. Pero por cariño. Lavate, tú no te equivocabas mucho. Bate. ¿Cómo que no? ¿Sí? Lo que pasa es que yo seguía adelante y me hacía... O sea, yo decía, esto no están chequeando lo que yo estoy diciendo. Entonces, a mí se me olvidaba y yo decía cualquier cosa que se me ocurriera, pero así, pero no paraba. Trataba de no parar. No importa. Pero decía cualquier disparate. Y la cosa quedaba. Bueno, pero quedaba bien. Bueno. Tú llegaste a ser una de las actrices más cotizadas en las telenovelas venezolanas. Bueno, pero no necesariamente es que quedaba bien, sino que quedaba como pero, quedaba. Pero amor fue esa misma espontaneidad. Bueno, no esa sé. Esa mamá de gallo. A la gente le gusta la mamá de gallo aquí. Sí. Había un director de La Rochela que dirigía con el libreto aquí. Así, él siempre tiene el libreto aquí.
Y cuando tú veías, el libreto estaba al revés. O sea, lo tenía ahí como para que la gente creyera que él lo estaba leyendo. Mira, cuéntame de conserjes. ¿Tienes algún cuento de conserjes? Ay, qué divino. Conserjes fue demasiado rico porque nos fuimos a grabarlo. No estábamos grabando dentro de Radio Caracas, sino en un estudio en la universidad. En la Simón Bolívar. Entonces, era un nivel de compinche tan sabroso, porque un equipito mínimo, que bueno, había... Ay, no, muy rico. ¿Cuántos programas grabaron? Originalmente iban a ser 12, que fue lo mismo que pasó con Los Amores de Anita Peña. Originalmente iba a ser una serie tipo sitcom de 12 capítulos y resulta que la broma fue un disparate tal que funcionó y empezamos, tú sabes, a... Ahí estaba nos empezaron Tamayo. A pedir... No Amores de Anita Peña. En Conserje éramos Iván Tamayo, Iván Tamayo y yo los protagonistas y un equipo espectacular. Los mismos siempre, éramos los cinco. Y con Renato Gutiérrez, el profe, un tronco director que... No, divino, era... Tamayo estaba viviendo en México, ahora es modelo de playa. La pasa desnuda en la playa con un carajito. ¿Con un carajito? No, con su bebé. Su bebé, pero... Eso suena bebé, así, ¿verdad? Sí. ¡Papito mi rey! Él es el inventor de Papito mi rey, para mí. ¿En serio? No, yo creo que él se lo copió de alguien, pero él fue el que lo popularizó. Saludos a Iván. Saludos a... Te queremos. A todos allá. Los venezolanos que vivimos en Venezuela siempre hemos tenido como meta o como meca a Miami. Por alguna razón, el sueño americano o el sueño mayamero. Pero siempre nos ha llamado la atención que sea una inversión. Oye, y si yo pudiera comprarme un apartamentico allá, ¿cómo sería eso? Y si lo alquilo, y si me da una renta, y si pago y con eso un futuro y tal... Y convertimos eso en un sueño muy personal. Nosotros tenemos quien nos ayude. Nunca vaya a pensar que usted sabe hacer las cosas per se y mucho menos si no tiene experiencia. Alexander y Marilyn Martins son personas que tienen experiencia y pueden ayudarte a reorganizar todo ese sueño y de una vez hacerlo realidad. Recuerda, esta gente es la que sabe. Miami es tu inversión. Bueno, a mí, de Radio Caracas, tengo muchos buenos recuerdos de la gente de vestuario, de la gente de maquillaje. Qué divino. Yo era uno de los usuarios más grandes de maquillaje del canal, ¿sabías? ¿Qué? Pero por favor, es que yo me quedo loca del talento de esa gente, de esos maquilladores que los transformaban en un segundo. Y a nosotros también, porque nos vivían invitando a la Rochela. Sí. Y nos ponían de lo que fuera. ¿Tú sabes qué hacían esto? ¿Tú sabes qué hacían esto? Ajá, me acordé. ¿Sabes que en un momento Radio Caracas tenía un contrato para los artistas? Entonces los que quería que no se les fueran para Venevisión, entonces los contrataban y les dejaban un contrato largo y qué sé yo. Pero llegaba un momento que se acababa la novela y ellos seguían Pancho en su casa recibiendo el billete. Entonces hubo un genio de finanzas que dijo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a contratarlo por 3 años. Y mientras esté haciendo la novela se le paga 100, pero cuando no esté haciendo novela se le pagan 30. No, escalonaban. Entonces le dejaban libre, entonces le pagaban 30. Y tú ves esa legión de gente que antes rechazaba ir para La Rochela. Yo, La Rochela, eso es mucho ordinario. A mí me encantaba ir para La Rochela. A ti te encantaba. No, por favor, eso es un ordinario, uno se rebaja allí. Aparte que uno va para que se burlen de uno, no voy a ir. No, yo amaba tú lo veías después, mire, un chancecito ahí para La Rochela. Porque si salían una vez en La Rochela, en el mes que les tocaba 30, cobraban los 100. ¿Qué tal? Sí, es verdad. Estábamos avispados. Eso era muy chévere. Sí, vale. Y además uno podía hacer teatro y seguías cobrando. O sea, era perfecto. Sí, bueno, lo que pasa éramos es que bueno, la gente de las novelas nos tenía mucha envidia porque nosotros trabajábamos una o dos veces a la semana. Sí, y se divertían horrores, eso es uno lo que... Y el resto era para hacer teatro, radio, comerciales, todo lo demás. Y ellos estaban... Nosotros clavados ahí de lunes a sábado. Bueno, Gladys y yo llegábamos, es que me acuerdo demasiado de Gladys porque es que, bueno, con pinche. Llegábamos a exteriores, a grabar exteriores. Y decía, ay, hermana, vamos a tomarnos un café. Bueno, ok. Llegábamos a los técnicos. Mira, papá, vamos a hacer esto. Tú sabes, plano secuencia.
agilízala, papá. Y llegamos, ¿ra? Ok, chamo. Para llevar para la casa. Horrible. Mucho éramos muy... Sí, sí. Siempre. Y entonces uno peleaba con los productores porque tú querías hacer teatro, entonces estabas siempre con un ensayo pendiente, tenías que irte temprano. Eso era una peleadera. Pasábamos. Bueno, sí, yo me acuerdo de eso y a nosotros nos hacían... A veces yo creo que hasta a propósito de que nos dejaban de último en la pauta para que vamos a ver cómo va a ser con el también creo que lo hacían a propósito. Era para, tú sabes, para que uno aprendiera. Y no aprendíamos nada, no lo aprendíamos. En el teatro también pasan cosas. En estos días leí que una obra de Cabruja donde trabajaba Tania. ¿Tú no leíste eso? Un artículo. Claro, de yo me conozco ese cuento, eso es verdad. Sí. Entró un perro. En plena función. En el teatro de Alberto de Paz y Mateo. Bueno, que digamos, está en una zona bastante. Bueno, pero en esa sísmica. Época era. Y entonces. Espectacular, estaba las Juanas sus enfrentes. Pero, espectacular y entró un perro. Bueno. Un perro de la callejero, pues. Y se metió para dentro del teatro y el perro se subió al escenario, empezó a oler y estaba Tania haciendo su monólogo ahí y el perro se le pegó en la pierna. Y empezó a darle a Tania. Eso y entonces nada más alguien le puede gritó, pasar un perro se está cogiendo a Tania. Es un cuento rudo y fue auténtico, avalado. Y es verdadero. Es verdadero. Es verdadero, increíble. Sí, y entonces Tania, me imagino que haría Tania. No le podía No, ella siguió, perro. Ella siguió con el teatro. Ella siguió, por supuesto, la gente estaba, bueno, se cayó el teatro. A ti no se metió ningún perro. No, teatro, no. Ningún no. otro animal. Bueno, ¿cuánto? Uno que otro perro. Perruco. Uno que otro perruco. Ay. ¿Alguien le fastidió sí. lo que tú hiciste? ¿Alguien le molestaba lo que tú hacías? No, vale. ¿A ti tú no te quiere? No. ¿A ti tú no te quiere? No. Yo soy, yo soy un mostrico gente. También. Sí. Yo soy un mostrico. Lo que pasa es que nosotros toda la vida hemos estado encompinchados. No, es que yo no te veo nada malo. O sea, todo el tiempo una risa, una... Mamadera y gallo siempre. ¿Tú te acuerdas siempre? Que tú me decías, mira, Emilio, nosotros en una época estábamos sumamente encompinchados y nos íbamos a un botiquín ahí cerca de Radio Caracas. Las Antillas. A las Antillas. Y entonces él decía, tú eres demasiado chévere. Tú eres como un hombre. Sí, ¿verdad? Tú piensas como un hombre. Y yo, ¿no? Sí, ¿verdad? Una vez me dijiste sí. eso. Pero es que es verdad. Tú vas con ella y de repente empiezas, no, te das cuenta que estás hablando como si no estuviera ella. Ay, mi Procu, me recordaste al Procu. Coño, huevón, tú sabes que el tío está esta jeva con un culote y ven y ella, sí, chévere, como otro clavo. Ay, Dios mío. Bueno, pero chévere. Tú sabes una de las cosas que yo más disfruté en mi vida y todavía lo recuerdo como, y trato, y yo les jalo, me cate para ver si me meten en los próximos y no sé qué, la vez que nos fuimos de gira con el cuento de Navidad. Ay, no, por favor, eso fue lo más divertido de mi vida, o sea, demasiado. ¿Quién era tu San José? Mi San José Laureano. Era Laureano. Laureano. Bueno, no, a mí me tocaron tres San José, porque me tocó también Enrique Lazo. Enrique Lazo y Chatén. Luis Chatén, sí. Ah, sí, porque en el cuento de Navidad, bueno, para decirles más o menos, nosotros hicimos una parodia de lo imparodiable. Es decir, nosotros vivimos en un país religioso y qué sé yo, que hay que respetar ciertas normas y cánones, pero decía, pues, tiene que haber alguna forma donde uno haga referencia a esas cosas intocables e innombrables, pero que sin no ofenda a nadie. E hicimos el cuento de Navidad donde no se ofendía a nadie y de paso respetábamos la historia original. Era una belleza. Sí, sí. Era sí. un homenaje al nacimiento y a las tradiciones. Era muy bonito. Lo que pasa es que, claro. Bueno, nosotros hicimos varias parodias así de la cuestión religiosa. Eso fue demasiado. Y el Procu me agarraba por un brazo. Tú eres mía. Me tenían como un muñequito. No, Claudio, tú vienes conmigo y te tomas un whisky. Sí, Claudio. Sí, Claudio nuestro adorado Claudio. Que en paz de... No, no. No, está vivo, está vivo. Por favor. Él está vivo todavía. El otro día vino. Vendió el carro, ¿vale? El camastrón aquel que él tenía que parecer un carro de policía, pero de Conchale, los años vale. 70. Se acabó una época. Sí, sí. No, y es que ya la gente que la tenía loca con el humo ahí en el edificio. Pero bueno, ahí va. Saludos, Claudio. No. Saludos a Valentina, que se graduó. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¿Vale? Mira, y ¿tú te acuerdas de los saludos navideños? Claro.
Yo cometí un error grandísimo en mi vida y es que siempre trataba de escaparme de los saludos navideños. Y ahora me arrepiento horrible. Estoy en muy pocos para todos los años que pasé en Radio Caracas. Porque yo cada vez que podía me iba y me quedaba en alguna taguara o me escapaba. Porque me desesperaban. Pero a la vez uno gozaba demasiado en esos saludos. Bueno, primero que era todo el grupo. Era muy bonito, reunido, vale. Todo el grupo de Radio Caracas, todos los trabajadores artísticos, técnicos, todo el mundo reunido. Y claro, tú sabes que en estos días estábamos hablando de los saludos navideños y encontré una persona que decía, a mí me encantaban, eran los de Venevisión, porque eran muy variados. Era todo el tiempo, era completamente distinto. Y yo, uño, no, yo estoy loco. No. A mí los de Venevisión siempre me parecían iguales. Sí, igualito. O sea, hicimos lo mismo, siempre con lo la mismo. Música de Arnold sí. Donnelly, sí, música sí, criolla, sí. Pero... Cambio aquí, una vez nos mandaron para, no sé qué, nos mandaban para el interior y había unos... No, y eran historias. No, era chéverísimo. Había una historia niñita, una historia de las vírgenes, una historia de la imprenta, habían cosas extrañas. Ay, don Tomás, tan bello que hacía Papá Dios. Sí. Ay, no, qué belleza de época. Que fue el primer Papá Dios negro antes que Morgan Freeman. Sí, señor, sí, señor. Que Morgan Freeman tiene que, un príncipe, que rendirle homenaje. Mira, la primera vez que yo llegué a Radio Caracas, que era una bebé, yo entro y veo a don Tomás Enríquez, que por supuesto era así como que, ¡ay! Don Tomás, no lo puedo creer. Aquel señor me saludó con ese cariño, con esa sencillez. Hija, ven acá y no sé qué, mire, eso es por aquí. Y yo, ¡no! Demasiado no. Emocionada. Qué gente tan bonita, ¿vale? Caballero de los de, no, los de no, antes. No, una belleza, un príncipe. Por allá de Eduardo Serrano. Tan bello. Sí, de aquellos de antes. No, y bueno, y nuestro amado Callito, que... Callito. Era mi, no socio. Era, tan caballero. Era mi socio, era hermano mío, a pesar de la diferencia de edad, era mi hermano del alma, mi amigo, mamador querido. Mamador de gallo excelso. Sí, sí. Eso fue cuando tú llegaste, cuando hiciste la cuña del Corolla. Sí, más o menos en esa época, que estaba bien chiquita. Era en un tren. Sí, esa la dirigió Iván Feo. Tendría, yo hice, y después de grande, para no decir vieja, hice otra... De Toyota también. Qué cosa más loca. Sí, pero en Estados aquí, Unidos. Sí, ¿verdad? Qué raro. Estaba chiquita. Ay, eso fue una belleza, que fue en el tren del encanto. Ajá. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí. ¿Tú lo perseguías a él o él te perseguía a ti? Él me perseguía a mí en el tren. En el tren. Ah, en él iba en el carro persiguiendo exacto, al tren. Exacto, exacto. Sí. ¿Cómo te acuerdas de eso? Porque lo vi hace poco. Me puse a ver comerciales y vi ese comercial. ¿Tú hiciste más comerciales? Y es más, yo empecé haciendo comerciales porque tenía un vecino en el edificio típico. O sea, la cosa nunca es así como formal. Siempre es, bueno, un amigo que trabajaba en Cinema Kit y me dice, oye, tú tienes un pelo muy chévere. Vente para acá que hay una cuña de champú en no sé dónde. Y quedé. Y después de ahí me llamaron para otra cosa. Yo tenía como una relación con la cámara muy chévere. Me encantaba. Y después de ahí me llamaron para unos en Mérida y así, o sea, y cuando empecé a trabajar como actriz, que ni siquiera soñaba con ser actriz, porque me gustaba eso, los comerciales, porque cobraba una miseria, pero a mí me parecía una fortuna, pero cuando entro en el medio ya como actriz, eso me sirvió mucho porque había como una naturalidad frente a la cámara que funcionaba. Bueno, yo hice comerciales pero no de cara. Pero tú eres muy bueno haciendo comerciales. De voz, pero hice de voz. O sea, de hecho, me dijo un día, ¿quién fue Carlos? Tú hiciste 1,200,015 comerciales. Sí, ¿cómo se llama el de Aditus? Castillo. Pedro Castillo. Y Carlos Puche me dijeron para hacer uno. Solo para recordar comerciales. ¡Ay, qué nota! Porque eso sí hacían comerciales. Sí. O sea, Castillo, sí. Dígame el otro, ¿cómo se llama? Sí, el que canta así. El esposo de... Sí, sí, y el sí. Papá de... Ya nos vamos a acordar y me encanta. Ya es mi abuelo. Pero cónchale, vale. Te dije que tenía muy mala memoria. Yo y el otro. Bueno, pero había... Vamos a decirlo, había como una Guillermo rosquita, Carrasco. Guillermo Carrasco. Una rosca de comerciales porque eran muy buenos. O sea, ¿quién podía hacer una mejor voz femenina de niño y cosas de esas que Pimpi Santisteban? Ay, la misma bella. Nora también hacía voces. En estos días vi un comercial
de Obomaltina, que es la orquesta, la gran orquesta Obomaltina. ¡Un, dos, tres, cuatro! Salían unos muñequitos de plastilina tocando. Y entonces la comiquita con un trabajón, lo que es stop motion, que es moldear cada plastilinita, dos cuadros, moldear plastilinita, tres cuadros, así. Eso se hace no sé en cuánto tiempo. Total es que la cuña muy bonita, muy recordada, la música excelente. Y se olvidaron de un gran detalle la gente que la montó, que todas las voces son de Américo Navarro. La voz del niñito, la voz del oso, la voz del presentador, la voz de la niñita. Unos bárbaros. Todo eso. Es Américo un fenómeno, un fenómeno. Saludo, Américo, si me ves. Él está en Colorado. ¿Ah, sí? Pasó de blanco a colorado. Mira, ¿alguna vez hiciste algún show improvisado? Improvisaciones en vivo. Yo sufro demasiado. Bueno, una de las cosas que más me impresiona, no. O sea, yo creo que para improvisar un actor tiene que ser un genio como ustedes para hacerlo. Yo me quedo loca, de verdad. A mí me impresionó demasiado. Eso es lo que más me impresionaba cuando hacíamos lo de Navidad. Que yo recuerdo que llegamos a ensayar y yo preparaba para, ok, vamos a ensayar, ¿verdad? Bueno, vamos. A ensayar, ¿qué? Ensayar. Estos se echaban palos, comían la pistolada, a echar cuentos, chistes, no sé qué, y yo, y el ensayo, Dios, que. Y yo, bueno, ay, tú tranquila, que no sé qué. Total, que aquello salía, pero Emilio le decía a Laureano, mira, prepárate una cosita, aquí vas a hablar, hablas de no sé qué y no sé qué cuánto. Y el tipo se disparaba 10 minutos. Un monólogo de 10 minutos. O sea, yo no tengo esa capacidad que tienen ustedes, que son unos monstruos. Lo que pasa es que increíble. Hay una cosa que mucha gente no entiende, de hecho los nuevos comediantes no lo entienden. Hay una palabra mal utilizada en los eventos en vivo, en los teatros, en el stand-up y todo eso, que es la improvisación. ¿Entiendes? Cuando tú improvisas, exacto, lo que ya improvisaste ya no es improvisación. Entonces claro, tú no puedes ensayar la improvisación. Claro. O sea, tú puedes practicar improvisar, que es diferente. Pero ensayar una improvisación, eso no existe. Entonces, claro, nosotros podíamos tomar cosas que habíamos improvisado en otros eventos a lo largo de 25 años en esa época, 25 años sobre el escenario, y construir 10 minutos de cualquier cosa. Increíble. Pero porque ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos improvisado. Y nunca era igual. Es lo que me impresionaba. O sea, ellos... Es como que sí, ok, yo voy a hablar de este tema, ra. Y entonces se iban por distintas ramas, agarraban de aquí, venían para... Yo decía, Dios mío, yo me quedaba como un idiota así en las patas del escenario para escuchar aquello, porque era sorprendente. Yo por eso... Ay, yo toda la vida los he adorado por eso. Son unos genios. Son una maravilla. Esto es lo que me tocó. Primero el bullying, y después... No, toda la vida me han sorprendido. De verdad que toda la vida me han sorprendido. No, Benny, nosotros siempre nos sorprendió el carisma que tú tienes y la habilidad que tú tienes para caerle bien a la gente. Aunque tú no lo digas, aunque tú lo niegues, tú eres una persona... Yo que, lo niego. O sea, tú puedes ir a una reunión gobierno-oposición. Sí. Tú puedes ir. Sí, y todo el mundo sí va a estar así. Ay, no, de hecho, a mí me ha pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya siempre te han mirado, pues. Pero es que porque yo no soy rencorosa. O sea, yo no soy una persona que me agarro del rencor. No lo entiendo. Yo no entiendo para qué agarrarse del rencor. O sea, es como que si se me olvida y a la vez no... Claro, si hay un cretino específico, una gente que está... perdónenme la... No, es más, no la voy a decir. Pero si hay un cretino específico que hace daño y a ese prefiero ni siquiera estar cerca nunca, no acercarme nunca, pero tampoco nombrarlo. Pero en el caso de gente que puede pensar distinto a mí, ¿por qué yo voy a ser agresiva con alguien que además generalmente me trata con cariño? O sea, una vez me tocó, estábamos en el Ateneo, todavía era Ateneo, y había como una marea roja y yo salgo por ahí, pero había como 16 mil millones de mujeres vestidas de rojo, no sé qué. Pero entonces me saludaban con tanto cariño y yo decía, ¿pero qué hacen aquí? Esto es un horror, ese señor es un espanto. No, ¿ustedes por qué creen eso? ¿No entienden que no sé qué? Siempre hemos... O sea, y además van a cerrar Radio Caracas y no sé... Pero así con esta naturalidad y no cambiaba de bando.
para caer bien, sino que yo era yo y decía lo que se me ocurría. Entonces me gusta porque es un, yo creo que es una manera de tender un puente, entender que no hay que aferrarse a esa cosa. Ay, todos podemos equivocarnos. Hay gente que me dice, yo no puedo, yo nunca voté por... Jamás. Pero hay mucha gente, amiga mía, que sí lo hizo y ¿qué importa, vale? Cualquiera se puede equivocar. Bueno, importó después, pero no porque... En fin, ya me metí yo sola en mi papagayo, pero... El tema es que no hay que guardar resentimiento. El resentimiento es la mata de todo lo que, de todo lo terrible que se está viviendo. Y es de lo que se nutre esa cuestión que nos tiene como nos tiene. Ese régimen espantoso que nos tiene por el país. Es claro. Que quienes vivimos esa etapa que contamos de Radio Caracas, de alegría, ¿vale? Es que era una cosa. Y nos quejábamos. Sí. Es que siempre, yo lo digo, siempre vivimos en el peor momento de la historia. Exacto. Y siempre el tiempo pasado fue mejor, pues. Sí. Antes los viejos decían, ustedes no saben lo que es la bola, lo que es tener hambre, lo que es trabajar. Y dicen, no, vale, si miren la situación que estamos viviendo. O sea, está brumado, cada vez está más caro en las vainas y qué sé yo. Tenían razón. No sabíamos lo que era pelar bola fuertemente. Pero ahora ya usted sabe, consejo de María Alejandra. Sí, yo creo que no hay que... No hay que aferrarse al resentimiento, hay que dejarlo, no hay nada peor. No hay que decirle nada de esas groserías fuertes, dígale solamente cretino específico. Ya usted sabe quiénes son los cretinos. No, sí, todos sabemos. Ahí estarán buscando en el diccionario. Y ellos también cree, creatividad, crepúsculo, aquí está cretino. No, es que sí. No, de verdad, ¿qué? No, además uno es el que se enferma cuando estás con esa cosa. Yo trato de no guardar, es más, no guardo resentimiento, no soy, y no creo que la cosa me la hacen a mí personal. Por ejemplo, todos pasamos en esta época de pandemia, ha sido bastante horrible para muchísima gente y los temas familiares son muy fuertes y todo, pero cuando uno se da cuenta que no es un tema personal, no es que a mí me está pasando, nos está pasando a todos, o sea... Es una cuestión difícil, no hay que llevarla adelante y hay que tratar de mantenerse haciendo cosas que nos gustan y esa es la forma. Y hablando de eso, ¿alguna vez se te rompió un tacón? Caminando. A mí se me ha roto tacón, silla, en medio del escenario. Sigo muy digna, mi amor. Y trata de hacerle ver al público que todavía tiene el tacón invisible. No se nota, ahí está invisible. Y camina así. Además, toda la vida me han encantado los tacones. Yo no sé por qué, pero me han fascinado. O sea, soy taconera, no sé. Taconera es un debe ser una grosería horrible en algún país. Exacto, para... perdón. Sí. No, eso no soy. Sí, estoy hablando que me encantan los tacones. Pero recuerda alguno, porque yo he echado un cuento de una señora que yo vi una vez. Ay, una vez me caí por un hueco, caminando así, tú sabes, mirando, y me caí por una alcantarilla y me caí. Que casi no, o sea, casi no me, de casualidad no me parto una pierna. ¿Por pero, dónde fue eso? Venía caminando con un novio por la Miranda, así, no sé qué, y ¡pah! ¿Y venía agarrar de mano? Sí. ¿Y no te lo llevaste por eso? No, más bien él me rescató, gracias. Ah, menos mal. Ay, cuando uno podía caminar. ¿Eres de las que se cae? Yo soy un desastre, sí. Soy bastante despistada, desordenada. Además, como tengo esa mentalidad que tú dices, que como que no... O sea, no guardo esos rencorcillos, ni me enredo. De repente puedo tener una lógica muy ilógica y absurda, como pienso que piensan los hombres, o sea, no los conozco a todos, pero algunos amigos míos tienen ese pensamiento como muy práctico. Bueno, eso a veces te trae problemas. Bello, y una vez una señora que se le quedó, esa alcantarilla que son así rayita. Uf. Y se le metió el tacón ahí, y entonces lo sacó y quedó el tacón enchufado. Y ella sí. Y ella vio así y siguió. Siguió, pero... Aquí no ha pasado nada. Con el pie así, como si hubiese un tacón invisible en el zapato. Y vino un malandro, señora, mira, ahí, mira. Ven acá. Y la tipa hizo así. No. Sí, apretó el paso. No. Mira, pero mira el tacón, mira. Y sacó el tacón y se fue con el tacón. Y ya no quería saber nada de eso. Es como eso no pasó, nunca pasó. O sea, ¿qué pasa si agarras tu tacón? Ya, gracias. Ahí se lo pega. O sea, sí, no, pero es que no. No, ¿por qué? Explícame no, eso. No, es que es como...
¿Por qué? Es como humillante, es humillante. Pero que, bueno, pero... es que esa es la base del humor. La tragedia de uno cuando se le queda el tacón pegado ahí es demasiado gracioso para los demás y no para uno. No para uno, pero para todos los demás sí. A ver, entonces, a mí me pasaba, o sea, el equivalente a que se le rompa el tacón a una jeva es que a uno se le abra como un caimán el zapato así, ¿sabes? Por delante. Bueno, pero eso no puede pasar llegando al colegio. No. Tiene que pasar cuando te vas. Claro. Ya, porque si no es. Si tardas 7 horas en el colegio, son 7 horas de bullying. ¡Ah! ¡Pate caimán! ¡Mira! ¡Qué ladilla, pa! El bullying. Bueno, pasamos el programa. Los buleros. Pasamos el programa de bullying. Yo quiero brindar contigo. Ay, mi querido. Primero, por haber venido. Segundo, por recordar esos momentos tan bonitos que pasamos en Radio Caracas con los técnicos, con los... Porque aquí entre nos, ¿tú sabes qué contaba la gente que iba de canal al otro canal y del otro canal para acá? Bueno, no se puede decir. Que en el otro canal los técnicos no les tenían permitido hablar con los actores. Ay, yo hablaba con todos también del otro canal. Tú, porque tú... Pero no, además con mucho cariño. ¿En serio que no se lo permitían? Sí, sí, lo mismo tenía. A mí nunca me han dicho una cosa así, nadie, en ningún lado, en ningún canal, nadie. Ni tampoco me ha llegado esas cosas que dicen de Operación Colchón, de los ejecutivos, broma. Jamás, a mí siempre me han tratado con un respeto inmenso. Pero, ¿tú crees eso, que la Operación Colchón existe? Bueno, a mí nunca existió. Me ha pasado, jamás en la vida, por el contrario, ha sido una cosa... súper respetuosa. En Radio Caracas tuve siempre, y en Venevisión también. O sea, siempre hubo respeto, siempre hubo cariño, siempre, ¿sabes? Pero es que yo soy de la opinión de que la Operación Colchón no existe. Lo que existe es prostitución por fama. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí. Gente que... O sea, gente que de repente... Mis mejores amigas de Radio Caracas son las que... algún día le dijeron, mira, mami, ven acá, mira, te puedo montar aquí en el te puedo poner de prota. Ay, ¿okay? No puede de ser. De prota, eso no... pero ya tú sabes. No, dice, pero yo no creo eso así, creo eso así. Y se van. Bueno, se los cuento. Y se van. Esas son, o sea, que sí había la oportunidad de decir. O sea, si no... a mí alguien me dice eso así, yo suelto una carcajada. Eso es lo que me pasa. O sea, a mí alguien me dice eso así y yo me río y digo, tú me estás jodiendo. O sea, no. Eso es que me parece totalmente absurdo. Y además, ¿para qué tú quieres protagonizar algo para lo que a lo mejor no estás preparado? A mí me encantó en Radio Caracas que tú empezabas y, bueno, si físicamente de pronto entrabas, que no era mi caso, porque había unas bellísimas como Catherine Fulop, que eran como unos mujerones espectaculares, que uno decía, bueno... O sea, son bellísimas y además talentosísimas y maravillosas. Y uno decía, bueno, a mí siempre me ponían como la revolucionaria, tú sabes, la que protestaba, ¿sabes? Era eso más... Se lleva en la sangre. pero nunca en la vida, o sea, primero te daban un personaje un poquito, o sea, cuando te preparaban para protagonizar. Entonces te daban un personaje de reparto que tenía manera de que tú tenías manera de demostrar que podías hacer algo con eso. Entonces después te subían a otro, te daban una miniserie y de repente, pácata, te daban tu protagonización. Si funcionaba, te volvían a poner a protagonizar y ya quedabas como dentro de ese grupo. Yo estaba en el mercado. Exacto, pero nunca fue, yo eso no lo tengo dentro de mi cómputo. No lo vi. Tampoco, no lo vi en mis compañeras de trabajo, o nunca me di cuenta, también puede ser. Pero la verdad es que siempre sentí respeto. Además, me viví una época en Radio Caracas tan bonita. Recuerdo, qué sé yo, al doctor Guía, a pura gente, bueno, a número Guía, uno. O sea, unos caballeros. Eso, la primera persona que me encuentro es don Tomás Enríquez, empezando. Gente de, o sea, bellísima. Pudo haber sido Osmel Sousa y no, fue Tomás Enríquez. Osmel Sousa me hubiera visto así. Osmel Sousa, muy chiquita. No, mija. Muy chiquita. Ni con los tacones esos. ni con esos tacones. Ni con tacones. Cosas. Muchas gracias, amigos, por estar hasta aquí. Gracias. Y nos vemos la próxima vez. Besos. Cuando tendremos a otro. Chau.
Este episodio fue una presentación de Margarita Cargo. Miami es tu inversión. Viajando a losroques.com. Seguros Qualitas. Don Pan Chile. Vodka Stanislav. Juan Autoparts. 77 Sport Bar. Suscribámosle. Y no es que no.